Con ocasión de los incendios, las quemas forestales que se vienen presentando en el Vía Parque Isla Salamanca, entre Barranquilla y Santa Marta desde el 20 de junio pasado, la Procuraduría General de la Nación ha requerido a la ministra de Ambiente para que envíe a este despacho una copia de los informes que se han venido presentando a la Corte Suprema de Justicia y al Tribunal Superior en cumplimiento de la sentencia que declaró a dicha área protegida como un sujeto de derechos. De igual manera, se ha solicitado que se envíen los informes del cumplimiento y avance del plan estratégico de mediano plazo a fin de evaluar cómo va avanzando el cumplimiento de esa meta impuesta por la Corte Suprema de Justicia de reducir la deforestación a cero. Igualmente, se ha requerido al Ministerio de Ambiente a convocar de manera urgente al Comité Permanente de Seguimiento al Plan Estratégico y que se vincule a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Mineroenergéticos y Agrarios y a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios de los departamentos del Magdalena y del Atlántico, a fin de buscar mecanismos de articulación en el marco de dicho comité que permitan dar cumplimiento a las órdenes impartidas por la Corte Suprema de Justicia.